Vamos a ver si es verdad que el mandamás estará haciendo de las suyas, sacando leyes que ni siquiera le pregunta al pueblo, a la ciudadanía, qué dicen las cartas. Bienvenidos todos, gracias por los likes, gracias por compartir y suscribirte al canal. ¿Qué dicen las cartas? Sí. Hay acuerdos por detrás, ya que me sale el 3 de oros, conversaciones, comunicación, un avance también de esto, 7 de espadas. Cuando esta cartita sale, la gran mayoría de las tiradas, es traición, decepción. Por lo tanto, yo podría decir que efectivamente hay muchas leyes que están saliendo y que las familias lamentablemente van a terminar yéndose a otros países. Un cambio, viajes, algunos no pueden, se quedarán acá y lamentablemente acatarán las normas que el mandamás diga sin preguntarle a nadie, sin preguntar a nadie. ¿Ya? Vamos a ver ahora también acerca por qué tanta delincuencia. ¿Será que a lo mejor los de afuera están presionándolo? Y a través de la delincuencia tienen que ellos acatar las normas, las leyes que dicen las cartas. Vamos a ver. Si no me conoce, mi nombre es Romy, tarotista, terapeuta holística, y vamos a ver qué dice el tarot. Efectivamente, aquí está en juego la mandamás. ¿Qué significa? Aquí hay una reina, que lo hemos nombrado, que dirige todo, toda la orquesta. ¿Ya? Y acá me sale también que están presionados, así balanceando la balanza, moviendo la balanza, ¿ya? Para el equilibrio armónico del país. Equilibrio armónico para ellos en cuanto a dinero, en cuanto a terrenos. Y me sale acá el mundo a sus pies de la reina, de esta mujer, que siempre la he nombrado en otros videos. Y me sale un poder que ellos tienen en cuanto a esto, pero que a la vez por detrás también está el mago, otro poder, llevado de sus ideas, que tienen que acatar ellos todo. Y si no, pum, todo lo relacionado con delincuencia pasa lo que está pasando ahora. Es lamentable porque lamentablemente están acatando normas de afuera y presionándonos de esa manera para que se sigan las reglas del juego de esta pieza de ajedrez que se ha detonado y de este juego de ajedrez para los de afuera. Entonces, a la larga, ¿qué va a pasar? Que si no acatan las normas, obviamente seguirán estas cosas, ¿cierto? De temas de delincuencia en el país, todo lo que ya han visto seguramente en TV y que lamentablemente está pasando. Vamos a ver qué va a pasar con Katy Barriga, con el tema de esos videos que se están circulando acerca de esto, relación a todo lo que hemos hablado, si va a tener sanción o seguirá, entre comillas, protegida dentro de la casa. Katy Barriga. Katy Barriga se le van a dar otras opciones, ¿ya? De reclutamiento adentro y va a tener que cortar ese tema de hacer video o de las ganancias que ella recibe. Aquí me sale. Ya, pero igual en el fondo, quizás otro personaje, otra persona por fuera le va a ayudar para que no se den cuenta, para no tener conflicto. Así que ella lo hace. Esto a nivel de
de querer cómo sacar la rabia, el enojo, por toda la situación que le ha pasado. Y así igual ella estar contenta y feliz o demostrarse así. Pero, como les digo, no le va a ir muy bien con esto, porque va a tener sus sanciones. Aquí ya me sale, sus sanciones. Acá ti barriga. ¿Ok? Así que no siga haciendo esas cosas porque va a tener sanciones que hacer. Incluso a lo mejor pagar multa de algo o algo así por esta situación. ¿Ya? Bueno, si te gustó, like, comparte este video, suscríbete al canal y seguiré haciendo más videos como este. Chao, chao, cuídate. Si de repente estás sacando una fotografía o un video y te sale una luz de la nada, un destello de luz, es simplemente porque te acompaña un guía espiritual, tu guardián o simplemente un ser de luz que quiere protegerte, cuidarte y decir que aquí estamos para ayudarte a orientarte. Si te gustó, dale like y comparte este video. ¿Quieres tener abundancia? ¿Quieres tener prosperidad? ¿Quieres tener éxito y que te vaya bien? ¿Quieres no tener tantos gastos? Bueno, tienes que obviamente transformar los pensamientos de ahora, como bien se dice, a positivo. No es una frase cliché ni nada. Es así como piensan los exitosos. En grande. En grande piensan los exitosos y tú debes de aprender a pensar más en grande. No tener límites, porque lo que te limita es el miedo, es la inseguridad, son los temores. ¿Qué pasará conmigo? ¿Qué haré? ¿Por qué me pasa esto? No, esos son pensamientos de limitantes, que le llaman limitantes, que no fluye la energía, no fluye la buena suerte, todo lo contrario, te desgasta, te saca la energía positiva y te comienza a ir mal. Por lo tanto, comienza a tener pensamientos más de éxito, de ganador. ¿Tú crees que estas personas que son cantantes famosos o que han ganado muchas cosas, tú crees que no fue fácil para ellos? No, también ha sido difícil en la vida. Pero siempre con mente ganadora, siempre con mente de que yo me la puedo, que yo soy capaz, que lo voy a lograr, cueste lo que cueste. Que nada te limite, porque solamente tus pensamientos, tus propios pensamientos te limitan. No escuches la negatividad, trata de escuchar solo lo positivo. Este video, si te salió para ti, es porque lo necesitas. Por lo tanto, sigue mis consejos para que se te abra camino a la abundancia y prosperidad. Ten a mano siempre una llave de esas antiguas. Esa llave va a servir de amuleto. Y cada vez que la veas en tu cartera o en tu dormitorio, tómala entre tus manos, energízala y repite: esta llave me abrirá camino a la abundancia y prosperidad siempre. Tendré trabajo siempre, tendré un trabajo concreto, tendré buena fortuna. Todos esos pensamientos lo hacen los grandes. Y si tú quieres ser uno de ellos, hazlo y te acordarás de mí. Porque hay muchos que siguen mis consejos en esta página y hay muchos que me agradecen después de un año o 2 años que les ha resultado un trabajo concreto, preciso, que les ha ayudado en permanecer en un trabajo incluso. Así que hazlo y te acordarás de mí y me mandarás un mensajito también como ellos, que te fue muy bien aquí en un par de meses o dentro del año, porque así lo hacen los otros. Me han mandado estos saludos y me han mandado también sus respuestas, que le ha ido muy bien con mis consejos. Uno me mandó recién esta semana, que le ha ido muy bien gracias a un consejo que le di el año pasado con la luna llena y otros. Así que escúchalos, por algo te lo doy. No es una frase cliché. Que les vaya muy bien y bendiciones. Si quieres tener un ambiente amable, cariñoso, equilibrado, que no hayan problemas, no hayan discusiones en la familia, ¿qué debes hacer? Número uno, ordenar, limpiar, sacar lo viejo, que entre lo nuevo y ordenar todos los lugares. No te olvides del refrigerador, que es muy importante. ¿Se han fijado que de repente suena mucho? No es que esté malo, a veces es porque incluso el refrigerador te puede estar avisando a través de los sonidos que necesita una limpieza físicamente hablando.
orden, limpieza, botar cosas que no uses, que están vencidas. Y eso no solamente por energía, también cuídate tú, cuida a tu familia de que no se vayan a enfermar con alimentos que estén en mal estado y que necesitan eliminarse. Cada cierto tiempo debes de hacerlo. Así puedes cuidarte a ti, a tu familia y a tus hijos y a todos los miembros de la familia. Y así, además, no entran entidades del bajo astral para molestarte y perturbar tu paz, tu tranquilidad y el estado de energía de tu casa. Si te gustó, dale like, comparte este video, suscríbete al canal. Y gracias a los antiguos integrantes por continuar viendo todos mis videos y todo lo que yo enseño. Bendiciones.